Ahí veo uno que se tira. Esta fue una estupidez, ¿cómo que yo? No entiendo. Si Elena empieza a coquetear contigo, sus novios no suelen vivir mucho. No entiendo. Aquí tira los GPS. ¿Escuchaste? Los corredores nocturnos. ¿Eres Aiden? Te están esperando. Vamos. Es en el salón VIP. Es buen ambiente. Como Navidad en la casa de mi familia. ¿Quién crees que eres, maldito mentiroso? Cálmate, Jack. Antes de que te dé un derrame. Este plan es una mierda. ¡Mejóralo! ¿Qué tal esto? No hacemos nada. Es mucho más simple. Comandante, ¿no es hora de poner a este mierda ante un escuadrón de fusilamiento? Vaya. Los perros están ladrando. Mejor me comporto. Tranquilos, amigos. Me trajeron para planear algo, ¿no? Aiden, estos son los planos de la torre BNC. Al reactivar la energía, podremos restablecer la comunicación. La gente de la ciudad conocerá nuestra misión. Podrán unirse y ayudarnos. ¿Entonces planeas transmitir propaganda? Lo que sea para defendernos de los renegados. Cuando el carnicero vea que somos fuertes, se retirará. No habrá guerra. Pero hay asuntos que tenemos que atender primero. ¿Ves este edificio? Esta es una subestación eléctrica que alimenta el distrito. Si logramos encenderla, podremos alimentar la torre BNC. Nuestra unidad ya está en camino. El primer paso es asegurar el perímetro de la estación de televisión. Mis hombres lo harán. Me voy, señor. Desde luego, Rowe. Buena suerte. No lo decepcionaremos, señor. Nos esforzaremos, señor. ¿Quién te preguntó a ti, Bisbowski? Mueve el trasero. Nos están esperando. La próxima vez que me hables así frente a mis soldados, sacaré mi cuchillo y te cortaré el pito. Vamos, pero... Oh, imagina esas amígdalas adoloridas. ¡Cállate! ¿Podemos volver al plan? Gracias. Cuando los cachorros de Jack aseguren la entrada, mis hombres llevarán las lámparas e instalarán un puesto de avanzada. Y luego, si todo sale bien, lo que seguro sucederá, ya que el autor del plan es el mismísimo comandante en jefe. Te lo advierto. Encenderás los ascensores y subirás al techo. Ya en el techo, ajustarás el transmisor a la antena. ¿Entendido? Parece peligroso, bien. Mucha gente dice que este lugar es peligroso. No me digas. ¿Peligroso? ¿Qué lugar no lo es en esta ciudad? Los mejores están en esta misión. Trabajarás con Rowe. Puede ser un gran dolor de cabeza, pero él es de fiar. Y siempre puedes comunicarte conmigo.
El edificio está alimentado por la subestación eléctrica. Los hombres de Rowe reforzarán el cerco con lámparas. Lo tengo. ¿Ves, Juan? Así se siguen las órdenes. O harás que te maten. Pero no es mi cuello el que está en juego. Nos vemos en la estación de televisión. Es el gran día que hemos esperado. Sí. No creo que no te juego, yo necesito. Hayden, escuché que Jack y Juan tratan de venderte un montón de mierda. Veme afuera de la cantina. Por eso me la quedé. Malditos matones. Siempre ansiosos por castigarte. ¿Te tomaste un descanso de los asesinatos para venir a verme? No puedo ser filtro aquí. No trato de evitar que te metas en problemas. ¿Qué querían esos belicistas? Me pidieron que escalara al techo de la torre BNC. ¿Qué? ¡Hijos de perra! ¿Sabes qué es ese lugar? Es el edificio más alto de la ciudad, pero puedo hacerlo. Odio a esos cretinos. Rowe y Mayer son confiables, pero Jack y Juan están destinados a apuñalarte en la espalda. ¿Cuál es el problema? Nada. Excepto que ahí fue que Frank perdió a todos los corredores nocturnos y una pierna. Jack y Juan están lanzándote a los lobos infectados para lograr sus propios objetivos. Solo eres una herramienta para ellos. Malditos lunáticos. Está bien, los pacificadores estarán conmigo. Eso dijo Jack. ¿Y Jack mencionó a las criaturas que viven ahí? Sé que es peligroso, Laguan, pero tengo que hacerlo. Escuché que hay cosas ahí. Cosas que nadie ha visto. Bueno, que nadie ha visto y vivido para contarlo. ¿Pareces asustada? Claro que estoy asustada, Aiden. Vaya, no sabía que te interesaba. Púdrete. Mira, hace algunos años Frank trató de hacer lo que Jack está planeando y terminó en una tragedia. ¿No me crees? Pregúntaselo. Aiden, la entrada a la estación de televisión está asegurada. Solo estamos esperando que muevas tu lento trasero. Aiden, ¿estás ahí? Habla con Frank, Aiden. Por favor, no lo hagas. Aiden, responde. Lo siento, Laguan, pero Jack conseguirá información sobre los empleados del SAI si hago esto por él. Rowe, voy para allá. Tú, mi amigo, eres un estúpido suicida. Laguan. Fue un placer conocerte. Ahora lárgate. Algo anda mal. Perdí contacto con los muchachos de la subestación eléctrica. ¿Qué ocurre? No sé, pero tenemos que restablecer.
restablecer la electricidad. Algunos de nuestros muchachos ya entraron en la torre. No hay nadie más cerca de allí que tú. ¿Podrías revisar? Seguro. Voy de inmediato. What is that? Ahí no son fáciles. Listo para esto, imbécil. ¿A qué vengo, imbécil?
qué carajo yo estoy caminando acá. ¿Por qué yo estoy caminando bajado? Esa es mi pregunta. Está plagada de renegados, Rogue, pero me estoy encargando de ellos. Rogue, ya me encargué de los renegados. Buen trabajo, Aiden. Enciende esta subestación rápido. Verde, ¿cómo de eso, tío? ¿Cómo yo entro? Me pregunto. Aquí hay uno también que hay. A ver cómo lo entiendo. Aiden, no quiero apresurarte, pero mueve tu maldito trasero y enciende esa subestación. Estamos esperando. Ya voy. Pero baja. De nada, maldito ansioso. La uno.
Hola, señor. Okay, entonces ¿cómo subo aquí? Aún no lo sé. Hay que ver cómo uno sube para allá. Ahora me pregunta, voy a subir. Ahí tiene que haber una moneda de ahí. ¿Cómo subir aquí? Oh, mira. Yo creo que por aquí. Ah, no, no. Ahora que yo me subo aquí. Yo creo que tengo que... No, 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 como yo me...
Hay que quitar un poco. Ah, sí, vamos. No, obligado que tengo que conectar. Tengo que buscar la manera. Esta la es. No sé, yo creo que lo puedo subir. Yo creo que con la S. No. Código. A ver. Coleccionable. Repita, coleccionable. Estafa. Un código que me dieron. Código de cabo. Ok, aquí dice, una niña va a la tienda, compra una docena de huevos, camino a casa, se rompen todos los huevos, menos tres, ¿cuántos huevos me quedan? A ver, menos tres.
Pero... Esta está como un poco... Vale, no vamos a seguir con esta. Ay, me brigó, vamos a ver. Le queda una docena de huevos, menos 3. Ok, 0. Vamos a ver, esta ya tengo que... Y cabrón, ¿de aquí qué se hizo? Thank you.
Fíjate otra cosa. Ya es otra cosa. Temno grafico. O base tetto. Lo malo que tiene dos. Gracias por la ayuda, perro pacificador. Ahora sé un buen muchacho y piérdete. No, ya es hora de que tú te vayas. Si no... ¿Eso fue una amenaza? Mira cómo tiemblo de miedo. Amigos, creo que chillará como un cerdo, igual que sus amigos. Veamos. ¡Trágate esto! ¡Es hora de acabar con un tiro! ¡Yo me cago! ¡No tiras mucho tiempo más! Espérate.
Oye, Row, ya todo está encendido. Row, ¿me escuchan? Que sí te escuchamos. Aquí todo brilla como un maldito árbol de Navidad. ¿Están todos bien? Sí, los chicos están adentrándose en el edificio. El área quedará asegurada pronto. Trae tu trasero aquí. Es hora de escalar. Necesito que los del bazar hablaran más con nosotros. Este feudo es una estupidez. Todos queremos la paz. Vamos a hacer esta misioncita. Rob ya te está esperando, peregrino. No me río que... El lugar se ilumina entero con solo un poco de electricidad. Pero los malditos ascensores siguen atascados. Parece que no tienen electricidad. El edificio estuvo apagado por años, ¿cierto? Debemos revisar los relés. Vaya, pero si eres un maldito genio. Los muchachos ya están manos a la obra en la zona oscura. Están tratando de localizar el cuarto de distribución eléctrica en la pequeña torre conectada a esta. Cuando mis hombres enciendan los ascensores, solo sube y... ¡Madre mía! Es Rob, se volvió a ir la electricidad. El comandante dice que la subestación está en línea y funcionando al 100%. Tiene que estar aquí. León, tenemos un apagón en el corredor principal. ¿Y tú? Afirmativo. De nuevo estamos a oscuras. ¡Demonios! ¡Sal de ahí de inmediato! ¿Entendiste? ¡León! ¿Seguimos buscando? ¡Déjalo así! ¡Sal de ahí! ¡Ahora! ¡León! ¡León! ¡Maldición! Tengo que ir por ellos. Voy contigo. Se dividieron entre los corredores A y B. Yo iré por el A. Tú revisa los estudios de grabación. Ya voy. Bien. Si llegas antes que yo, sácalos antes de que la oscuridad sea total. Y cuídate la espalda. No nos sirves muerto. León, aguanta. Vamos por ti. No nos sirves muerto. Carnicero es nuestro mayor enemigo. Es culpable del bombardeo del Viernes Negro y de la muerte de dos... Por aquí, Aiden. Corredor B. Buena suerte. La necesitaré, ¿no? Pues el Capitán Pratt. Pero yo lo conozco. Lo necesitarás más que yo, hermano. ¿En serio?
policía. Hay dos de estos. ¿Cómo yo voy a pasar aquí? A cagar. Sí, vamos a encontrar aquí. No me encontré y yo te muero. Nivel 4. ¿Por qué yo pasé esto ya? Va muy difícil este pedacito. No, abuelo. Ro, estoy en la recepción. Entendido, no me esperes. Los bastardos me cortaron el paso. Hay como 20 de ellos. Necesito regresar al corredor principal. Ábrete camino por la sala de mantenimiento hasta el sótano. La sala de distribución eléctrica está ahí abajo. Lo que llega hasta ahí. A ver si tengo... Uy, uy, está difícil la vaina, ¿no? No, dice.
¿Eres León? Eso dice mi placa de identificación. Está difícil. ¿Dónde está el resto del escuadrón? Nos atraparon. Malditos coléricos. Aquí es donde termina mi historia, hermano. No digas eso. ¿Hay más sobrevivientes? Vaya que eres optimista. Chris logró pasar y se fue por allá. En cuanto al apagón, creo que él lo provocó. Haz que regrese la electricidad. Es la única manera de que funcionen los ascensores. Las terminales están en el sótano que conecta ambas torres. Por favor, entrégale esta carta a mi esposa. Está en la nave. Claro, vamos a entregársela tú. Vamos a entregársela. Anda, León. Tú mismo puedes entregársela. Espera. Buscaré a Chris. Row, ya sé qué pasó con la electricidad. Estoy en eso ahora. Conectaré estas terminales y restauraré la electricidad. ¿Encontraste a alguno de mis muchachos? Solo a León y tal vez a Chris. El resto no lo logró, Row. Lo siento. Está bien. Solo ten cuidado, Aiden. No podemos perder más hombres. Mira, lo deja morir. Está vivo. Chris? Aquí estoy, pero no regresa la electricidad. ¡Mierda! Tendrás que revisar los fusibles. Durante
Creo que ya restablecí la electricidad. Consigue el cable de la sala de distribución de energía y sal de ahí. Más vale que funcione. Todo esto está casi gastado. No puedo arreglarlo. Ro, León se ha ido. Trae el cable por el centro.
What? Ahora se busca el cable. Se busca el cable para el coño. Mira dónde se pegó el cable. El cable no me va a dejar, no me va a dejar hacer nada. Esto es por la puerta que hay que traerlo. En serio, me voy a jugar aquí porque el cable no quiere ir. Entonces hay una puerta aquí que abrir y no se entra. Rob, creo que ya restablecí la electricidad. Consigue el cable de la sala de distribución de energía y sal de ahí. Más vale que funcione. Algo que ver. Algo que se tiene que hacer. Ya, se bugueó el cable. El cable está bugueado. No, ¿por qué se bloqueó?
en esa vuelta. Bien, lo logré. ¿Alguna vez ganaste una medalla, peregrino? Jamás. Te tallaré una. En una papa. Vamos a establecer un campamento temporal. Nos vemos en el octavo piso. Sí que te gusta estar en las zonas oscuras, ¿verdad, Aiden? ¿Por qué te tardaste tanto? La próxima vez vas tú. Sabía que era una mala idea venir aquí. Tengo algo para ti. Gracias por lo que hiciste por mis muchachos. Sé que en verdad trataste de ayudarlos. ¿Qué es esto? Una herramienta de proximidad. El SAI etiquetó los bienes más importantes con marcadores RF especiales. Esto podría ser útil. Cuando las antenas se activen, úsala para detectar contenedores importantes y otras cosas. Nadie sabe lo que nos espera cuando logremos llegar al techo. Pero no estarás solo. Mis hombres estarán contigo. Y el mismísimo Teniente Rowe. ¿Vas a venir? Ya me harté de dar órdenes desde atrás y escuchar cómo muere mi gente. Entonces vámonos. Estamos esperando a Matt. Va a traer el transmisor y supervisaremos la operación desde aquí. Así que tienes tiempo para una siesta o ir al baño, pero hazlo fuera del campamento, por favor. Un detector del sal. No es el RIT, pero ¿qué vamos a hacer? Oye, estás llorando, amigo. No estoy llorando, déjame en paz. Eso es lo que extraño al maldito, ¿entiendes? Oh, con esto que tú subes para arriba. En este momento, seguro me sacaría los ojos.
Voy a poner aquí, espérate, porque esta vaina no me tiene. Y vete, montones de enemigos. Montones de bandidos. ¿Les importa si los acompaño? ¡Adelante! ¿Cómo te sientes con la misión, Aiden? Trato de no pensar en eso, no me estoy cagando de responderlo. Podemos lograrlo. Ya logramos llegar hasta aquí, ¿no? Saldremos de esta. O moriremos intentándolo, ¿cierto? Cuenten con acerca de ti, sí. ¿Y qué vas a hacer cuando esto se acabe? Mi esposa Marcia, nuestro hijo está por nacer cualquier día de estos. Estoy muy emocionado. Durante mucho tiempo intentamos tener un hijo. Y parece que finalmente hice algo bien. ¿Ves? Te dije que alguien tenía que venir y ayudarte. Rose sí que es un tipo duro. Desde luego que lo es. Conoce su historia, ¿no? ¿Has visto las quemaduras en su cara y cuello? Fue cuando irrumpió en una zona oscura que se incendiaba para sacar a un soldado. Sí, el tipo puede ser rudo, pero no mucha gente se la juega tanto como él lo ha hecho. Muy cierto. ¿Puedes contarme algo más acerca de Rose? ¿Cuando él y Matt tuvieron aquella pelea importante? Sí, fue un infierno. El Escuadrón 101 tenía órdenes de tomar el viejo almacén de la ciudad. Pensaban que estaba vacío hasta que entraron. Encendieron sus linternas y buscaron. El techo se veía raro y estaba cubierto de trapos. Y de repente, las telas se desprendieron. Eran una maldita y temible raza de infectados que colgaban de los techos y paredes. Cientos de ellos. Cielos, se podían escuchar los gritos de los muchachos a varios kilómetros de distancia. Carajo, imagínatelo. Se comunicaron por radio con el comando, pero las órdenes fueron que mantuvieran la posición. No lo hicieron. Y salieron corriendo. Al menos, los que podían correr. Después Jack ordenó que los ejecutaran. Eran desertores, pero Rowe desafió a Jack. Dijo que en primer lugar, el error había sido enviarlos ahí. Pensamos que Jack quería fusilar a Rowe por insubordinación. Así es. Bueno, es hora de dormir un poco. Un momento, caballeros. Un regalo especial para la noche. ¡Vaya! Eres genial, teniente. Esto es por nuestros camaradas caídos. Por los caídos. Y las chicas bonitas. ¿Por qué quieres excluir a tu esposa? ¿Pasando un buen rato, muchachos? Así es, teniente. Hemos pasado cosas peores, ¿cierto? ¿Recuerdan a los coléricos en el viejo puerto? Cielos, eso fue una carnicería. Lo fue y logramos salir. Tendremos otra buena historia que contar a nuestras familias, ¿cierto? Así es, señor. Algo me está preocupando, Aiden. Los renegados. ¿Qué hay con ellos? Están por todos lados. Se esparcen por la ciudad como cucarachas. Pero aquí, en la antena más grande de la ciudad, un lugar estratégico, no hay ninguno de ellos. Bueno, nada de lo que hacen parece tener lógica, ¿no? Buen punto. Primero alguien encendió la electricidad. No tengo idea de por qué. Y después, cuando les pregunté a los oficiales renegados, dijeron algo acerca de las instalaciones del SAI que están tratando de localizar. No me hizo mucho sentido, a decir verdad, X-13 o algo así. Pero me preocupa qué estarán planeando. ¿X-13? Ya había escuchado de ese lugar. ¿Ah, sí? ¿Qué escuchaste? Sé que Waltz también lo está buscando. ¿Sabes dónde puede estar ese lugar? Bueno, si es real, puede ser un complejo del SAI. Es ultra secreto, bien escondido. Pero una vez que acabemos con este hijo de puta,
Tal vez averigüemos qué es y lo encontremos primero. Pero por ahora, a dormir. A los infectados les gustamos más cuando estamos descansados. Tocaste una linda melodía. Escuchemos algo más. Oye, bello durmiente. Hayden, ya llegó el gran jefe. Vamos. ¿Trajo mate el transmisor? Está seguro en mi bolsillo, muchacho. Modificación. Oye, ¿qué es lo que me van a dar? Hayden, hasta ahora lo has hecho muy bien. Eso intentamos, ¿verdad, Row? Te tengo buenas noticias. Recibí información sobre cierto médico del SAI. ¿Quién es? ¿Dónde? Necesito tiempo. Primero terminemos nuestra misión. Tú y el escuadrón irán al techo de la torre y montarán el transmisor. Row se quedará conmigo abajo. Yo también voy. Row, ¿otra vez? ¿En serio? Tenemos un plan. Al diablo con el plan. Voy a ir. No sabemos qué hay allá arriba y no voy a enviar a mis hombres solos a averiguarlo. ¿Al diablo con el plan? No voy a perder a mi escuadrón otra vez. Sabes que tengo que ir. Dije que regreses. ¿Entendiste? Sí, señor. Si necesitas algo, te comunicas por radio. Estoy bien, a trabajar. Señor, ¿está bien? Vete de una vez. ¿Echar un chiste? No, Wierzbowski, demonios, por favor. Te lo ruego, te doy mi último par de calzones limpios y nos libras de otro de tus chistes. Tranquilos, caballeros. Wierzbowski, ¿qué diablos? Perdón, jefe, no hablaré. Estás fuera de tono, imbécil. Va así. Wow. Comandante, señor, ¿qué ocurre? El ascensor se detuvo. La electricidad es inestable. Es un edificio enorme, estamos en ello. Muy bien, chicos. Las reparaciones tardarán algo y no podemos esperar. Irán a pie desde aquí. ¿En qué piso están? 30. Les faltan otros 50 hasta el techo. Otros 50. Bueno, chicos, ya escucharon al comandante. Abran la puerta y a caminar. Wierzbowski. Informa. Parece peligroso. Madre es. Would
Lebowski, cuidado. Despejado. Wow. What? Yo no lo había visto eso. ¡Maldita sea! Que toditos murieron. Pues parece no, que toditos murieron. ¿Qué mierda? Jack, ¿estás ahí? Nos atacaron. Solo yo lo logré. No sé, no lo veo. Aiden, Rowe tenía el transmisor. Búscalo, es nuestra única oportunidad. No hay tiempo para llorar. Debes encontrar a Rowe. Te enviaremos ayuda en cuanto funcionen los ascensores. Haré lo que pueda.
¡Row! ¡Qué mierda! Parece que murió este. ¡Aiden! ¡Sobreviviste! Pensé que estabas muerto. Eso quisieran ellos. Lo lograrás, Row. Solo aguanta ahí. Así lo haré. ¿Y el transmisor? Matt dijo que tú lo tienes. Lo tengo. No puedes perderlo, Aiden. Por favor. Aiden, no creo que debas esperar esa medalla de papa que te prometí. ¿Qué? ¿Vas a retirar mi condecoración, teniente? Cállate. Solo busca las placas de identificación. Y no dejes que nadie olvide a mis muchachos. Si ves algún hombre caído, toma su placa de identificación. Se lo merecen. Toma el transmisor. Murió. ¿Murió? ¿Murió? La One, tengo problemas. Todos los pacificadores están muertos. Te lo advertí. Si haces que te maten, te juro que iré allá y encontraré la manera de revivir tu cuerpo, solo para matarte yo misma. No me des sermones, ¿de acuerdo? Ya bájate de ahí de una vez. No pienso bajar, necesito llegar más alto. Buscaré la forma de subir. Bueno, te espero. Pero dame equipame. Este nivel 4. Nivel 4. Bloqueada. Estoy encerrado, La One. ¡Ayuda! Traeré a Frank. ¡Rápido! La One. ¿Localizaste a Frank? La One, no me dejes aquí. En el piso 30, los infectados explotaron. Mierda, muchacho. Te lo dije. Frank, espera. ¿A dónde vas?
ves? Todavía no está muerto. Está ahí y te necesita. Un ataúd, eso es lo que necesita. Frank, maldito alcohólico apestoso, ¿por qué no te controlas un poco y sirves de algo una vez? Aiden, parte de nuestro equipamiento debe seguir ahí todavía en el hueco del ascensor, uno o dos pisos arriba de ti. Frank, creo que lo encontré. ¿Para qué sirve? Es un gancho. Un lanzador de cuerda. ¿Un qué? Te ayudará a subir. Apunta algo donde se pueda enganchar y dispara. Trata de usarlo para llegar a la terraza. Avísame cuando lo hayas hecho. Bien. Que te permite, dice, que te permite balancearte en diferentes objetos ya de un modo eficaz más. El gancho se puede sujetar de cualquier manera. El gancho se puede sujetar de cualquier objeto en el que aparezca la retícula del gancho. Lo mejor camino se marca con amarillo. Para equipar el gancho, seleccionalo en la pestaña de accesorios en el inventario, apunta y presiona para el balance de comando.
Creo que ya entiendo de qué va, Frank. Seguro que sí. Es sencillo, pero puede salvarte el trasero. ¿Ahora a dónde? A donde ibas, Aiden. Arriba. Tienes que subir un piso. Desde ahí, debes ir al ala lateral. ¿Al ala lateral? El ala principal está llena de infectados. Ve, tienes que subir varios pisos. ¿Cómo hago con esto? No sé si puedo crear. Sí, creo que me voy a morir si... Sí. Esto miedo tengo. Ya están saliendo de otra parte. Van a salir así mimitos de carrera. Thank you.
Holy shit. Se mueven. ¿Dónde era que yo decía? Detecto de eso. No, yo no es lo mismo que el otro, ¿no?
Este gallo no te ayuda nada. Te ayuda, te gancho. Está cerrado. Nivel 4. Voy a tener que gastar con los pantalones. Estoy en una terraza. Bien. ¿Ves mi cantina? Seguro. Se ve muy chica desde aquí. Bien. Ahora abre tu parapente, salta y vuela hasta el ojo de pez. Ahí nos vemos. ¿Qué? Es hora de acabar con esta locura, Aiden. Tienes un parapente, sal de ahí mientras puedas. Frank, tengo que subir. Dijiste que me ayudarías. Hombres mejor entrenados que tú murieron allá, Aiden. No te voy a llevar a tu muerte. Frank, voy a subir, con o sin ti. ¿Estás demasiado borracho para darte cuenta de eso? La Juan me contó acerca de tu hermana. Seguro ya está muerta. Pero tú estás vivo, y si vienes, podrás seguir estándolo. Vete al carajo, Frank. Se acabó. Voy a subir. Hayden, soy yo. No te dejaré solo. Desiste. Estás hablando con un hombre muerto, Laguan. Voy contigo.
dónde? No, de ninguna manera, Lawan. ¿Lawan? Ya lo vuelto atrás todo. Yeah.
Voy saltando y subiendo, sea como sea. Valdrá la pena, Aiden. La comunicación es todo. ¿Y por qué yo me tiro? Eso que te daba más puesto rico. Que yo subo, ¿eh? Maldito imbécil. Si algo le pasa a ella, será por ti. Haz tu misión suicida. Pero déjala a ella fuera de esto. Yo no le pedí que... La llamaré por radio y haré que desista. Olvídalo. Ya apagó su radio. Creo que dije cosas de más y... Maldición. Por suerte le avisé a Matt y los pacificadores no la dejarán pasar. Escucha. De cualquier manera, ya estoy cerca del techo.
¿Qué es lo que buscabas con tu misión? Radio Nueva Esperanza. Imagina. Mensajes de paz y unidad, uniendo a la gente, dándoles esperanza. Sí, bueno. Yo era un romántico irremediable cuando era joven. ¿Qué te puedo decir? Este gancho no digo muy gancho. Por aquí está. No. No, ¿en serio? Que lo voy a lograr ya. Te cago en todo. Pensaba. No, a ver si lo logro, ya llegué un poquito más lejos. No me digas que está invadido. ¿Cómo te subo?
En serio. Cuando tú caes así la vida real, está cabrón, está mal. No, ¿y cómo que yo no hice eso? El gancho fuera como lo de antes. No me diga que todavía, ya que estaba Leo. Thank you.
más, en verdad tenía un buen plan. Un plan perfecto. Realmente podemos activar este transmisor. ¿Sí? ¿Cómo? El ejército tenía el control de esa torre. Tengo aquí un transmisor que puede bloquear su señal y anular sus transmisiones. Así que todo lo que tenemos que hacer es activar la antena del sector. Voy a subir ahora. Oh, no me diga cómo va a caer. Estoy en el transmisor. ¿Qué sigue? Bien. Bien. Ahora toca el interruptor y eso es todo. Tiene lo que quiere y me da lo que yo quiero. Una manera de encontrar a Mia y la verdad acerca de ella. En ocasiones nuestras decisiones son más grandes que nosotros mismos. A veces las cosas que hacemos son importantes. No trataré de convencerte. Tú pusiste a funcionar el transmisor. Es tu decisión. Frank, ¿qué tipo de música solías escuchar? ¿Qué? Me pregunto qué tipo de música pasarías en tu estación de radio. No me digas que todo el tiempo estarás hablando tú. Si es así, creo que cambiaré de opinión. ¡Tú, gusano! ¡No puedo creerlo! Gracias, Aiden. Muchas, muchas gracias. No tienes idea. Cualquier tipo de música, lo que tú quieras. Aiden, algo salió mal. No podemos detectar la señal del transmisor. La gente necesita esa antena más que tú. ¿Qué? ¿Aiden? ¿Qué hiciste? Pronto lo sabrás y esperemos que Frank todavía tenga el toque mágico. ¿Frank? Gracias por compartir. ¿A ese maldito borracho? No puedo creerlo. La recuperaré. Lo prometo. Buena suerte para subir al edificio tú solo. Aiden, creí que seríamos amigos. Lo siento, Jack. Ya tomé mi decisión. Buenos días, Villador. Frank volvió con más buenas noticias para ustedes. Se están reuniendo mandas, alimentos y agua potable en la cantina. Todos los que lo necesiten pueden hablar con Nicholas. Sigan sintonizados y volveré pronto con otro mensaje de esperanza. Mientras tanto, disfruten la música. ¡Lo lograste! Hola. También me alegra verte. ¡No vuelvas a hacer eso! Oye, galleta. ¿De dónde salió eso? Me debes una. Se me gastaron las suelas de las zapatillas tratando de encontrarte. Lo siento, supongo. ¿Lo lamentas? Creí que recogería tus jodidas entrañas del suelo y ¿lo lamentas? La agua no me lo trago. En realidad estabas preocupada. ¡Cállate! Como dije, me debes una.
Se me arruinó el calzado. Literalmente siento el concreto raspando mis pies. Necesito un par nuevo. ¿Quieres ir de compras a buscar zapatillas nuevas ahora? ¿Es una broma o qué? ¿Te parece que estoy bromeando? Lawan, estás... Ay, mierda. Iba a brincar. Lawan, no es una señal de debilidad decir que estabas preocupada. ¿Puedes decirme al menos a dónde vamos? Apuesto a que no hay muchas zapaterías abiertas en la zona. Hay un lugar. Algunas de mis cosas viejas pueden seguir ahí. ¿Tus cosas no estaban en el ojo de pez? Pero creo que no es ahí a donde vamos. Solo cállate y sígueme. Ahora déjame ver. Bien, ¿está feliz Frank de que le di el control de la torre? Aún no pude hablar con él. Espero que lo valiera. ¿Porque ahora ya no puedes encontrar a Mia? Sí. No te preocupes, ya encontraremos la manera. Ahora, recuperemos mis tenis. ¿Recuperar? ¿Te los robaron? Lawan. Vamos a ver. Sí, porque yo no tengo que escuchar la música. Porque no sé qué yo cuando. ¿Ves esa abertura? Departamento 216. Ve y busca una caja roja grande con borde dorado. Allí guardé mis tenis. ¿No vendrás conmigo?
Por tu culpa se arruinaron mis tenis. Consígueme tú unos nuevos. Entras, tomas los tenis, te vas. Y no toques nada más. ¿Entendiste? Oye, la One me hace sospechar. ¿Qué pasa? Solo ve y tómalo, ¿sí? Escalaste la maldita torre de la estación de televisión. Seguro puedes escalar al departamento, ¿no? Depende de lo que haya ahí. De acuerdo, gallina. Ahora algo. Ya entré. No toques nada. Solo busca los tenis. ¿Qué hay aquí que te tiene tan asustada? Vaya, la One. ¿Quién lo hubiera pensado? Genial. ¿Funcionará? ¿Nuestra selección? Esto no es muy al estilo del Lawan. Qué acogedor. ¿Botas de hombre? ¿Los encontraste? Lo siento, no veo ninguna caja roja. Bien, hay otra habitación detrás del contrachapado. ¿Cómo yo entro?
Pero por ahí no entraba. ¿La Juan? Hasta te ves feliz. ¿Qué nido más confortable? ¿Qué te mudaste a la cantina? ¿Quién era el tipo? La verdad. ¿Lo compartías con alguien? ¿Él todavía vive aquí? Nadie vive ahí. Solo encuentra esos malditos tenis y deja de hacer preguntas estúpidas. ¿Por qué lo cambiaste por esa pocilga del ojo de pez? Porque esa pocilga es mi hogar. Me llevé todo lo que necesitaba, excepto los tenis. Nivel 5. No me gusta el pantalón y vaina. Que tengo de más. Parece que pasaron mucho tiempo aquí. Juan, encontré tus tenis. Genial, ahora sal de ahí. Qué pena, es un hermoso nidito de amor con vino, vista y la música. Vaya, comienzo a ver una versión totalmente nueva de la Juan. ¿Y sabes qué? No culpo a este tipo, quien quiera que sea, porque ella le gustara. ¡Púdrete, Aiden! Oye, yo no quería... La Juan, espera. ¿Qué? ¿Hakon? Maldito bastardo. El amor no se altera en fugaces horas o semanas, sino que perdura hasta el fin de todo. ¡Oh, cielos, La Juan! La Juan, ¿estás ahí? Vamos,
No quise herirte. Te veo en la azotea. Ve y espérame allí. Me entregarás los tenis y luego te largas. Parece que te irás al lugar a donde vas cuando estás enojada. Qué bueno. Toma, te traje tus tenis. También deberías tener esto. Claro, ve. No sabía que tú y Hakon habían estado juntos. ¿Por qué crees que está tan alto en mi lista? Sí, tiene sentido. Solo porque alguien lea poesía no significa que no merezca morir. ¿Ustedes se separaron porque él abandonó a Frank? ¿O él abandonó a Frank porque ustedes se separaron? No tiene sentido analizar eso ahora, Aiden. Lo que haya pasado fue un error, ¿de acuerdo? Nunca debí ser tan ingenua. Por eso no quería que estuvieras fisgoneando por ahí. ¡Carajo! Si tan solo hubieras respetado eso. Lo siento. Olvida que fuimos ahí. Pero yo... Déjame sola. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Te gusta insistir, ¿verdad? Ya deberías saberlo. Y tú deberías saber que odio lloriquear. Decir cómo te sientes no es lloriquear. Bien, quédate si quieres, pero no me interrumpas. Estoy ocupada. ¿Emborrachándote? No, estúpido.
Estoy viendo las estrellas. Oye, puedo ver la osa mayor. Pero qué inteligente. Solo que esa no es la osa mayor. Oh, ups. Valía la pena intentarlo. ¿Conoces alguna otra constelación? Sí. En las viejas épocas, Frank me enseñó sobre el cielo nocturno. Construíamos el ojo de pez y yo tenía que subir por el andamio hasta el techo. Frank subía a decirme que hacía mucho frío, que ya era tarde y cosas así. Pero siempre terminaba contando historias durante horas. Y a mí me gustaba escuchar. Las estrellas se ven muy claras y parecen tan cercanas que podrías tomarlas de los huevos. Así decía Frank. Lindo, ¿no? ¿Y qué hay de ti, Aiden? ¿Qué hay de mí? ¿A los peregrinos se les rompe el corazón? Está corriendo ahora mismo. Quizá todo lo contrario. Los peregrinos le huimos a los compromisos. Somos más bien nómades. ¿Tú le huyes a los compromisos? Solo persigo mi objetivo. Entonces, tu constelación debería ser Orión, el cazador. Allá está. Tenemos suerte de verlo, porque no se muestra todo el año. Viene y va, como tú, peregrino. Estás inventando todo para impresionarme. Tal vez sí, tal vez no. ¿Estás impresionado? Bastante. Entonces, ¿conociste a Hakon cuando construías el ojo de pez con Frank? Él y Frank solían andar mucho juntos. Eran amigos. En realidad es simple. Yo era una chica joven que buscaba atención. Y a él le venía bien divertirse. Lo bueno es que aprendí una lección de por vida. ¿Y ese poema? Son solo palabras, Aiden. Pero tienen significado. El amor no es juguete del tiempo. Aunque el rosado de labios y mejillas caiga bajo el golpe de su guadaña, el amor no se altera en fugaces horas o semanas. Solo palabras, ¿no? Sí. Solo palabras. Todavía te importa, ¿no? Si no, ¿por qué me harías ir al departamento? Sí, me importa, Aiden. Me importa quién soy ahora. Por eso no quería regresar. Para que la pequeña niña que vivió ahí ya no se volviera a meter conmigo. Solía odiarla. Ahora, ya la olvidé. Vamos a dormir. Aiden, si veo a Hakon, voy a matarlo. Así de sencillo. No trates de detenerme. Está bien, pero sabes que la venganza no te hace sentir mejor. Esto no es por mí. Es por Frank. Vengaré a todos los que murieron esa noche. Muchas estrellas dejaron de brillar para siempre. Hakon es muy hablador. Pero cuando se trató de actuar, abandonó a sus amigos y los dejó morir. Mostró la hilacha. Maldito cobarde. No puedes volver el tiempo atrás. Cierto. Pero sí puedo hacer que su tiempo termine. Y lo haré. Buenas noches, Aiden. Lawan, ¿estás ahí? Bueno, amigos, vamos a empezar este nuevo capítulo con algo de música inspiradora. Aiden, ¿estás ahí?
¡Ven a la cantina! Sin ofender, Frank, pero ya no tengo tiempo para ti. Matt me iba a ayudar a encontrar a mi hermana, pero yo te entregué la torre a ti y ahora estoy jodido. Cálmate. Ven al ojo de pez y hablaremos. Creo que tengo una idea. Quiero ayudarte, Aiden. Bien, llegaré pronto. Lo voy a dejar aquí.